Bien, quiero orar. Que nada, por la invitación a dar esta charla. Esta charla surgió de la motivación del miedo, básicamente, porque hace como 2 años, algo así, hubo varios temblores aquí en Bogotá y pues soy bastante nervioso. Yo me preguntaba si habría forma de predecir un sismo. Bien, aquí el miedo duró un buen tiempo hasta que lo transformé en una charla y aquí está, aquí estoy. Soy Mauricio Minasco Telles, soy docente y coordinador del Observatorio Astronómico en la Universidad del Bosque, soy socio de ACDA y si desean contactarme, ahí en la parte de abajo están los correos para escribir. Entonces, la charla va a estar dividida en estas partes. Haré inicialmente un repaso de los ciclos lunares, luego un repaso de las consecuencias básicas que conocemos de la Luna sobre la Tierra, luego pasaré a la relación entre la Luna y los sismos. Hay posiciones a favor, hay posiciones en contra. Pasaré luego a la relación Luna-Tierra-Sol y habrá una bibliografía al final de la presentación. Entonces, hay muchas formas, o más bien muchos efectos alrededor de los sismos. Por ejemplo, hay patrones en la ocurrencia de sismos. O también hay la idea de que hay una alta ocurrencia de terremotos y de sismos en los periodos de luna llena y luna nueva. Pero también hay otros indicadores como el movimiento de gas o de líquido antes de un terremoto, cambio en los niveles del agua y petróleos en pozos, anomalías electromagnéticas, cambios en la gravedad de la Tierra, clima inusual, comportamiento animal extraño o atípico, anomalías térmicas y por último anomalías de radón y anomalías hidrológicas. Y bueno, otros dicen nubes anormales. Bueno, hay un montón de indicadores como pueden darse cuenta, son bastante complejos de estudiar. Y por eso el tema de la predicción de sismos pues no es nada determinista, no es nada, nada bien definido. Por eso hay posiciones a favor y posiciones en contra. Comencemos con el repaso de los ciclos lunares. En esta imagen, muy sencilla, tengo la imagen de la Luna y ciertas estrellas de fondo. Tenemos esta estrella amarilla. Que voy a usarla como referencia. Entonces, vamos a definir el mes sideral cuando la luna vuelve a estar en el mismo sitio con respecto al fondo de las estrellas. Y eso dura 27,3 días. Así no tenga el mismo porcentaje de iluminación. Es decir, si era luna llena en un momento dado, cuando pasen 27,3 días, no necesariamente vuelve a ser luna llena. Ahora, definamos el mes sinódico. El mes sinódico es cuando sí vamos a tener otra vez la misma fase lunar. Es más fácil, por ejemplo, de luna llena a luna llena, o de luna nueva a luna nueva. Entonces, de luna llena a luna llena, pasan 29 días, 12 horas y 44 minutos. Ignoremos estos 3 segundos. Eso aproximadamente. Los valores que les voy a dar son valores aproximados porque la órbita de la Luna es elíptica y también afecta la órbita de la Tierra alrededor del Sol, que es elíptica, así que esos tiempos no son constantes. Entonces, cuando haya pasado un mes sinódico, aunque volvemos a tener luna llena, ya no está en la misma ubicación con respecto al fondo de las estrellas. En este gráfico tenemos visto desde, por ejemplo, el hemisferio norte solar, o sea, entre comillas, arriba del sistema solar, tenemos sistema Tierra-Luna en 4 posiciones, A, B, C y D.
miremos aquí la Tierra en esta configuración. Si el Sol se encuentra acá, la parte iluminada de la Tierra es esta. La órbita de la Luna es esta, como se pueden dar cuenta, no es circular sino elíptica. Si se da que tenemos la Luna en esta ubicación, la parte iluminada de la Luna no nos da a la cara en la Tierra, por lo tanto tenemos lo que es una Luna oscura o Luna nueva. Y la distancia entre la Luna y la Tierra, pues en ese momento, en esta configuración, es relativamente corta. Estas flechas grises están representando un punto muy muy lejano, mucho más lejano que cualquier distancia en el sistema solar, por ejemplo las estrellas, que nos sirven de referencia. Entonces, acá en esta configuración, el ángulo entre cierta estrella de referencia y la Luna será este. Bien, dejamos que fluya el tiempo, luego la Tierra vuelve a estar en esa ubicación y la Luna, para que forme el mismo ángulo que tenía en esta ubicación, está el punto B1. Pero noten que ahí no es luna nueva para nosotros. Para que sea luna nueva tiene que pasar más tiempo, hasta que tengamos totalmente oscura la Luna, y entonces habrá tenido que moverse la Luna a un ángulo adicional. Ya el ángulo total que forma la Luna en la posición B2 es diferente con respecto a la misma estrella de referencia lejana. La distancia de la Luna a la Tierra ya no es la misma que había en esta otra configuración. Entonces, lo que quiero mostrarles es que la distancia va cambiando entre la Tierra y la Luna, entre Luna nueva y Luna nueva. Bien, después de un tiempo más largo, ahora tenemos la Tierra en esta ubicación, la Luna perdón, la Luna está acá. Noten que la distancia Tierra-Luna es mucho mayor que la que había en estas ubicaciones, aunque sigue siendo Luna nueva. Y sucede algo análogo. Cuando la Tierra se movió un poquito más de la posición C a la posición D, la siguiente Luna nueva, la Luna tuvo que moverse una distancia adicional, es decir, barrer un ángulo adicional para llegar a ser Luna nueva. Bien. Debido a todo esto es que tenemos lunas llenas que están más cerca a la Tierra, lunas llenas que están más lejos de la Tierra, y lo mismo con lunas nuevas más cercanas y más lejanas a la Tierra. Por eso hoy en día ya estamos hablando de superlunas, cuando es una luna llena muy cercana a la Tierra. Los eclipses, cuando se dan en esas lunas, pueden durar más o menos tiempo. Ahora, si nos ubicamos entre comillas de lado, la órbita de la Luna está inclinada con respecto al plano del ecuador terrestre y también incluso de la eclíptica. Entonces, cuando la Luna se mueve alrededor de la Tierra, hay veces que los observadores en la Tierra podemos ver un poquitico más de la parte de arriba de la Luna, o sea, del hemisferio norte de la Luna, y cuando está en otra ubicación vemos un poquitico más del hemisferio sur de la Luna. Es decir, vemos más de la mitad en términos de latitud, y eso se llama libración en latitud. Aquí hay dos fotos, el cráter Tycho, entonces lo vemos con cierta separación del borde en una fecha, pero con cierta separación del borde en otra fecha. Esto es debido a la libración por latitud. Bien, les había mencionado entonces del periodo sideral con respecto a las estrellas, del periodo sinódico, o sea, de luna llena a luna llena. Aquí están los valores: el primero 27 días 7 horas,
el segundo 29 días, 12 horas. Hablemos de otros dos periodos, el mes nódico o draconítico, también se conoce como mes dracónico, que es el tiempo que demora la luna en ir de un nodo a otro nodo. Y el mes, ya lo vamos a ver en una animación, y el mes anomalístico, que es el tiempo de perigeo a perigeo, que son 27 días, 13 horas. Entonces les mostraré la siguiente animación de Stellarium para entender un poco mejor estos periodos. Bien, voy a aprovechar el software Stellarium para explicar un par de conceptos. Primero quiero mostrar cuál es la órbita de la Luna. Entonces aquí activo ventana de cálculos astronómicos, luego pestaña efemérides, luego luna, luego comienzo a simular la posición de la luna, por ejemplo desde el 8 de agosto, hasta el 8 de septiembre. Calcular efemérides, y aquí ya vemos cómo con una línea amarilla se activó la órbita de la Luna. Esta línea azul es la proyección del ecuador terrestre en la bóveda celeste, o sea lo que se llama el ecuador celeste, y se activa con el punto en Stellarium. Y esta línea naranja es la eclíptica, la proyección del plano de la eclíptica sobre la bóveda celeste, que se activa con la coma en Stellarium. Entonces vemos cómo la órbita de la Luna está rodeando a la eclíptica. La inclinación de la órbita de la Luna alrededor de la eclíptica es de más o menos 5,1 grados. Y haciendo pasar el tiempo vemos cómo la rodea por encima y por debajo. Cuando digo por encima y por debajo, me refiero a qué. Me refiero a que hay un hemisferio al norte de la eclíptica y un hemisferio al sur de la eclíptica. El hemisferio al norte de la eclíptica voy a llamarlo hemisferio norte solar, y el hemisferio al sur de la eclíptica lo llamaré el hemisferio sur solar. También podría llamarse hemisferio norte eclíptico y hemisferio sur eclíptico. No confundir con el hemisferio norte terrestre, que sería el que está encima, según esta representación de la línea azul, y el hemisferio sur terrestre. Entonces, para no confundirlos, voy a procurar colocar la línea naranja, o sea la eclíptica, de manera horizontal, algo así. Para verlo mejor, me toca cambiar de ubicación, irnos a un sitio donde sí se vaya a ver la línea eclíptica que atraviese de norte a sur de forma horizontal. Entonces, más o menos algo así, ya la tendría aproximadamente horizontal la eclíptica, sí, horizontal la eclíptica, y por lo tanto es más fácil ver cuando la Luna está al norte del hemisferio de la eclíptica, o sea en el hemisferio norte solar, o al sur en el hemisferio sur solar. Esa es la órbita de la Luna. Cuando la Luna está atravesando la eclíptica, si la Luna está en luna llena, entonces tendremos un eclipse lunar. Si la Luna está en luna nueva, tendremos un eclipse solar. Solo cuando están alineados Tierra, Luna y Sol es cuando la posición de la Luna en el cielo
concuerda con la posición del Sol en el cielo y se cruzan, por lo tanto habría un eclipse. Bien, ahora busquemos la luna llena. Está iluminada en un 52,9%, entonces sería casi un cuarto menguante o un cuarto creciente. Voy a simular que pase el tiempo más rápido para que tengamos la luna llena o la luna nueva. Está en 3,1%. Aproximadamente. En esta fecha. Desactivo el piso y ahí tengo la luna. Limpio las efemérides. Entonces voy a simular desde esta fecha que tomé, que es el 18 de agosto del 2020 a las 21:12. En ese momento había oficialmente luna nueva porque su iluminación estaba cerca, pues, al 0%, y en la pestaña de efemérides coloco esa misma fecha, 21 de agosto a las 21:12 aproximadamente. Voy a simular hasta el 15 de diciembre. El lapso de tiempo entre simulación y simulación va a ser de un mes sinódico, o sea, de esta luna nueva del 18 de agosto hasta 3 o 4 lunas nuevas. Bien, aquí está. Esto fue el 21 de agosto, la luna nueva del 21 de agosto, y la siguiente luna nueva no va a estar en el mismo sitio, va a estar por acá, será el 20 de septiembre. La siguiente luna nueva, 19 de octubre, estará por acá, y la siguiente, el 18 de noviembre, estará por acá. Si se dan cuenta, lo que quiero mostrarles entonces es que cada luna nueva cae en un sitio diferente con respecto al fondo de las estrellas. Bien, otra cosa que quiero que notemos es lo siguiente. Coloco otra vez la Tierra, el borde de la Tierra me refiero. Coloquemos norte en la parte de arriba. Y otra vez voy a dibujar toda la órbita de la luna desde la fecha de hoy hasta dentro de un mes. Voy a hacer que esté separada unos 5 días solares.
que trace la línea nada más. Ahí tenemos entonces la lo quería hacer para un mes, pero me salió un mes y un año. Igual es, también quería mostrarles eso. De hecho, para allá iba. Lo que quiero que noten, que el punto en el cual la luna atraviesa la eclíptica va cambiando, no es el mismo sitio. O sea, el nodo ascendente y el nodo descendente se van desplazando. Está un poquito así cortada la línea porque lo simulé con 5 días de separación. Voy a simularlo con un solo día de separación. Bueno, ya aquí lo estoy repitiendo, voy a hacerlo para solo un año. Vemos entonces la órbita de la luna alrededor de la eclíptica. Y uno de los nodos cae en ese sitio. Así que tomamos como referencia esa estrella, o esta. O sea, en una nebulosa. Bueno, entonces si simulo no de un año sino de 3 años, vemos cómo se fue corriendo hacia la izquierda, no, de cada uno de las de los giros de la luna alrededor de la Tierra, se va corriendo. Entonces, ¿cuándo vuelve ese nodo a volver al mismo sitio? Después de 18,6 años, que es lo que se llama el ciclo de Saros. Bien, ya para terminar con las simulaciones, vuelvo a la simulación de un solo año, o sea, la línea amarilla es la órbita de la luna en un año. Y quiero que noten que entonces la luna está por encima del ecuador celeste, digamos que hacia el norte del ecuador celeste, y está 23 grados y medio cuando su separación es esta aproximadamente. Puede llegar a 23 más 5, o sea 28 grados y medio de separación encima del hacia el norte del ecuador celeste, y asimismo en otra temporada, en otra época, puede tener una separación 28 grados al sur del ecuador celeste. ¿Qué significa eso? Que para nuestro objetivo de nuestra charla, la acción gravitacional que ejerce la luna se siente en algunas épocas más cercana a latitudes con más o menos 28 grados, pero la mayor parte del tiempo la luna está entre más 28 y menos 28, o sea, en esta zona intermedia. Entonces, aunque en Bogotá no lo sentimos mucho porque no vivimos al lado de grandes masas de agua, aquellos que vienen ríos y en el mar, y al lado del mar, entonces han podido notar claramente este fenómeno, que hay dos mareas, una separada de la otra en 12 horas. Vamos a ver rápidamente este videito. Bien, aquí entonces notamos cómo sube todo el nivel del agua y vuelve y baja.
Modelemos la Tierra entonces como una esfera por ahora, con una masa de agua que la rodea. Al existir la Luna ejerce una fuerza de atracción sobre todo el sistema Tierra-agua. Por la segunda ley de Newton, la fuerza que siente el sistema Tierra-agua es la misma fuerza que ejerce la Luna. La masa de agua es atraída con cierta intensidad y hace que el nivel del agua que siente una persona es diferente al recorrer 24 horas. Esto llamamos marea alta. Y llamamos esto marea baja, cuando el nivel es bajo. Pero resulta que son dos cuerpos, incluso tres cuerpos, si asumimos la cantidad de agua que está del lado opuesto de la Luna, como un tercer cuerpo. Así que los tres cuerpos van a sentir una fuerza de atracción. El cuerpo A, que es la cantidad de agua del lado de la Luna, siente la mayor atracción posible porque está más cerca. La Tierra siente otra atracción diferente, de menor intensidad. Y la que menos siente es la parte C. Entonces, al, entre comillas, moverse la Tierra un poco, genera aquí otro nivel de agua alto. O sea, por eso tenemos dos mareas altas en 24 horas. Acá entonces otra vez resumo lo que estaba diciendo en el video. Tenemos marea alta, la Luna. Dos horas más tarde, de nuevo tenemos el mismo fenómeno. También se llama pleamar, la marea alta, y bajamar, la marea baja. Como dije, son dos por día, y eso sucede sin importar en qué fase de la Luna estemos. Debido a la traslación de la Luna, entonces tenemos que cada marea se va desfasando 50 minutos por día. Pues resulta que la Luna no es la única responsable, porque así tenemos pleamares. Si tenemos además una alineación del Sol con la Luna, tenemos el fenómeno llamado mareas vivas, que la actividad pesquera, por ejemplo, se ve mucho más favorecida en este tipo de mareas. Mareas de los otros días del mes sinódico son de menor intensidad. Entonces, aquí les dejo este enlace para poder ver el video, es el siguiente. Gracias a este otro video de Libby Jordan, podemos ver el fenómeno de las mareas vivas. Entonces, ya habíamos visto el fenómeno de las pleamares y bajamares. Y si adicionamos el efecto del Sol, aunque está mucho más lejos, el Sol es mucho más grande que la Luna. La fuerza que ejerce el Sol sobre la Tierra es la mitad de la fuerza que ejerce la Luna sobre la Tierra. Entonces, aquí tenemos pleamar debido a la Luna y además debido al Sol. La Luna va girando, ya no tenemos Luna llena, pero sigue habiendo el fenómeno de pleamar arrastrado por la Luna. Recuerden, 50 minutos de desfase cada día. Tenemos aquí cuarto creciente. Luna llena.
y aquí cuarto menguante. Lo anterior era sin tener en cuenta el fenómeno del sol, aunque estaba dibujado. Como vemos, las mareas son de mayor intensidad, mareas vivas, cuando los tres están alineados. Y aquí la luna también ejerce una leve atracción que hará que esta masa de agua no se estire tanto debido a la luna, sino se estire también un poco debido al sol, así que se compense un poco. Bien, ese es el fenómeno entonces resumido de las mareas, que está acá también en esta diapositiva. Bien. Ahora, la fuerza de atracción sumada de la luna y el sol sobre la Tierra se puede ver representada con este gráfico sinusoidal, en el cual la intensidad va disminuyendo y otra vez vuelve y aumenta. Cuando la fuerza de atracción es alta, por ejemplo en los picos, es cuando tenemos luna nueva. Y cuando la fuerza de atracción sumada de la luna y del sol es menor, digo menor porque la atracción que ejerce la luna sobre la Tierra va en un sentido y la del sol en otro sentido, entonces tenemos acá una luna llena. Entonces luna nueva por acá encima y luna llena por acá abajo. Y va oscilando. Aproximadamente hay 12 lunas llenas por año, también 12 lunas nuevas por año, así que ya tiene que haber 12 picos de un año al otro año. Ese es otro gráfico que muestra Densas of the Moon. Entonces, para demostrar que esto sí es verdad, hay que encontrar periodicidades en la aparición de los sismos y conectarlos con el movimiento de la luna alrededor de la Tierra y la alineación Sol-Luna-Tierra. Hay que tener en cuenta que puede haber tensiones Sol-Luna-Tierra que no necesariamente generen sismo, así como cuando uno hace una fuerza sobre un objeto y no logra moverlo, o una alta presión sobre un objeto y no logra romperlo, pero sí levemente deformarlo. Puede haber sismos de diferentes intensidades a diferentes profundidades, y ahí también una buena dificultad de cómo relacionar los diferentes tipos de sismos con la luna y el sol. No toda la energía de un sismo se transforma en movimiento, puede transformarse también en calor. O sea, quiero decir, no todo el sismo que se genera en el interior, en el hipocentro, se transforma en un intenso epicentro. Parte se dispersó en calor. La órbita de la luna es inclinada, así que hay que también analizar los sismos a diferentes latitudes.
quiénes están a favor entonces del tema de la luna y los sismos. Hay muchos autores, voy a mencionar unos cuantos. Por ejemplo, Tamarasyan, en el 68, tomó sismos de 1900 a 1950 y él dijo o demostró que había una distribución de grandes terremotos relacionados con esas alineaciones. En su época lo decía mareas. Otros microterremotos, por ejemplo en la meseta de Tamba, aumentaban con la aparición de luna llena o de luna nueva, estudiados entre el 95 y el 96 por Iwata en 2002. Lee y sus colaboradores en 2006 demostraron que el conteo de terremotos efectivamente aumentaba en China cuando la luna se movía de apogeo a perigeo o de luna llena a luna llena, o sea, cuando transcurría un mes sinódico, o cuando la luna iba de un nodo ascendente a otro nodo ascendente, es decir, un mes draconítico. Y por otro lado, Kolbankar en 2010 también dice que cuando la luna está en perigeo hay más terremotos y sismos. En Japón, el profesor Satoshi, entonces él encontró una relación, bueno, que podía haber una relación entre el terremoto de Indonesia del 2004 de magnitud 9, el de Chile del 2010 y el de Hamburgo del 2011 con luna llena y con luna nueva. Eso está publicado ahí en donde estoy, en las fuentes que les estoy colocando en ese, en esta diapositiva. Y 12 terremotos también fueron estudiados que también de magnitud superior a 8.2 que estaban relacionados con luna llena y con luna nueva. Vinayak escribió un artículo llamado Sun, Moon and Earthquakes, que pueden encontrarlo en ese enlace, y también claramente según su estudio se ve que con luna nueva hay más conteos. Esto es para sismos entre latitud 30 y 50 y uno de la longitud de 20 y 40 grados. Ahora, hay un leve aumento con la luna llena. Recuerden que la luna llena, al estar del otro lado de la Tierra, hace que las fuerzas sobre la Tierra se cancelen, suponiendo que la Tierra fuera un objeto macizo, y disminuye un poco. Bueno, ese fue su estudio. Lubor Ostriansky analizó sismos de Alaska, encontró una periodicidad interesante. Estos puntos azules son cuando la luna está en perigeo y el punto azul cuando la luna está en apogeo. Entonces esta, la periodicidad de las magnitudes, porque en el eje Y tenemos la magnitud del sismo y aquí en el eje X el tiempo. Entonces vemos que hay más sismos intensos en cierta época. Estas líneas verticales que se salen del patrón son sismos muy intensos y noten que justamente caen cuando la luna está en perigeo, como este o como este. Bien, en este otro gráfico también tenemos la magnitud del eje Y, el tiempo del eje X, y pues se ve un poco más clara esa variabilidad en la intensidad. Bien, entonces indagando encontré que aquí en Colombia también habían hecho estudios bastante completos. La doctora Gloria Moncayo de la Universidad de Antioquia analizaron 167.000 sismos entre el 93 y el 2017 y descubrieron que efectivamente podían estar relacionados con una periodicidad de 27,5 días. Que podía haber una relación del 16% de los terremotos con la luna. Eso está publicado en este enlace.
Uno de los colaboradores de este artículo fue el profesor Jorge Zuluaga, de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Bien, en cuanto a posiciones encontradas, Tanaka et al., después también de analizar varios sismos, dijo que no había ninguna relación con los sismos. Eso fue lo que él dijo. En Seismological Research Letters, también por una investigadora de apellido Hawk, encontró que, pero esto es 2018, encontró que analizó 204 terremotos, incluso desde 1600, superiores a magnitud 8, y no encontró una relación clara. Bueno, como les dije, son posiciones encontradas, aunque la autora Hawk en el mismo artículo, en una pequeña frase, dice: hay más terremotos cuando las tensiones de las mareas son mayores. Entonces, indirectamente sí está aceptando que algo puede influir de la luna. Abdul Rahman en Arabia analizó sismos en esta zona cercana al Mar Rojo. Y encontró que no había una relación clara entre los sismos y la luna, pero sí dice no hay una relación significativa entre la fase lunar y el terremoto, pero sí hay un leve aumento en el porcentaje de terremotos de magnitud 4, entre 4 y 6. Entre el día 4 y el día 6, o sea, de todos estos días, hay una disminución. De la cantidad de sismos, o sea, puede ser una luna llena. Bien, también indagando un poco más, encontré una página muy interesante en la cual habla que no solamente el sol y la luna, sino incluso los planetas pueden también ejercer algo de acción, obviamente de mucha menor intensidad. Generar un software, el portal se llama Deitrianum, el software se llama SolPage. La idea de este software es calcular una cantidad con base en las alineaciones que ya les mencioné, llamada el índice geométrico del sistema solar. Bueno, entonces hay un indicador y hay alineaciones con el Sol, la Luna, la Tierra, Lunar Geometry, Planetary Geometry, y ellos intentan relacionar esas alineaciones o esos índices más bien con algunos fenómenos sísmicos. Por ejemplo, aquí vemos unos picos en sus índices y sucedió un sismo. La página web de ellos tiene esta presentación y uno entra y aparece la predicción de sismo actualizada para la fecha de hoy, para cada fecha, con probabilidades de ocurrencia de sismos. Estas probabilidades son calculadas con los índices que les mostré anteriormente y hay varios gráficos, como pueden ver. Algunos ahí muestran cómo ellos creen o dicen confirmar más bien sus índices con un fenómeno. Esto es ya un tema de electricidad atmosférica y un sismo, pero otros no muestran confirmación. Los índices aparentemente están bajos y hubo un sismo. Bien, pueden indagar un poco más de esta página ustedes entrando por sí mismos. Y
algo nuestro, el grupo de Jorge Zuluaga y la doctora Moncayo crearon también un software para usar en Linux llamado TQuex. Pues debo decir que no lo usé, no me puse a usarlo. Funciona bajo Linux, si se puede descargar. Y bueno, ellos confirmaron lo que les mencioné anteriormente. Aquí está la bibliografía de la presentación y bueno, espero que les haya gustado. Me despido invitándolos a la universidad, a los cursos de nuestra universidad UN Bosque, programas académicos, educación continuada, y estamos ofreciendo un curso de lecciones en astronomía. Ese es nuestro observatorio. Que tengan buen día.